Bienvenidos al Derecho, gracias por conectarse con nosotros, informarse con nosotros. Hemos invitado nuevamente a Daniel Marín Aristizábal, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, para que nos hable sobre los derechos del consumidor que en el programa anterior dejamos en punta y digamos que no concluimos, porque es importante que hagamos muchas claridades sobre este tema. Quiero recordarles lo que la Superintendencia de Industria y Comercio define como consumidor. Se define como toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario. Daniel, bienvenido nuevamente al Derecho. Muchísimas gracias, Dairo. Sí, en el programa pasado hablamos de muchas cositas en específico y sobre todo de garantías legales y suplementarias. Pero el día de hoy esperemos pues que nos alcance el tiempo para hablar sobre todo del tema de propinas, que eso me gustaría ponerlo porque es un tema que normalmente la gente no lo conoce, a pesar de que no tiene mucha compatibilidad con el tema de derechos del consumidor, pero es importante, ¿cierto? Y también hablaremos un tema de publicidad engañosa, que ese sí es algo que nos concierne a todos. Así que esperemos que les guste, digamos, este programa. Bueno, incluso vamos a dar algunos ejemplos de publicidad engañosa que hemos visto en los medios nacionales, que sean ejemplos que nos sirvan para entender algunos casos específicos. En el programa anterior terminamos en el tema de garantías, cuando me llevan el producto a garantías, incluso cuánto, si se demoran más del tiempo que permite la ley en cuanto a esto. Ahora, Daniel, se llevaron el producto, lo repararon, no funcionó y definitivamente me lo cambiaron. La garantía se suma a la que tenía la anterior, es decir, llevaba, por ejemplo, 6 meses y la garantía era de 1 año. Ya solo tengo 6 meses porque me lo cambiaron, ¿o la garantía comenzaría de cero? No, la garantía en ese momento, cuando ya recibes el producto de nuevo, empieza a correr. O sea, el año de nuevo. Y si hiciste una garantía suplementaria de otro año, pues ahí ya tienes 2 años. Eso es lo importante. Y por esa razón, Dairo, se lo comentábamos pues a los usuarios y a los televidentes, sobre que vayan específicamente a lugares que son certificados, ¿cierto? Una cámara de comercio que tenga el certificado de existencia y representación, un tema de éxito, hasta en el mismo Mercado Libre, como lo estamos mencionando, para que esa garantía sea mucho más rápida, ¿cierto? Entonces, al ver esa situación y si no cumplen, ¿cuál sería la opción? Ya, ¿demandar frente a la superintendencia o hacer una denuncia frente a la superintendencia también? Que es importante, uno tiene que seguir un debido proceso y creo que todos los abogados han hablado de ese tema. No, tenemos que seguir el debido proceso. Bueno, el debido proceso en este caso, para poder demandar o denunciar a la Superintendencia de Industria y Comercio, es hacer un derecho de petición, que lo aprendimos en los programas anteriores, ¿cierto? Un derecho de petición diciendo por qué razón no le dieron el producto o cuál fue la razón para demorarse tanto. Luego de que ese derecho de petición no fue contestado, uno podría poner la demanda o la denuncia frente a la superintendencia. ¿De qué se pueden demorar? Sí, la Superintendencia de Industria y Comercio, el año pasado solo temas de publicidad engañosa, Dairo, fueron casi 985 denuncias. Eso es impresionante, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Haga el derecho de petición y subsidiario, o cuando ya no te respondan, póngalo para una acción de tutela. No vas a tener una indemnización de perjuicios, pero te van a devolver el dinero o te van a dar la reposición del producto. Cuando uno va frente a la superintendencia, normalmente, ¿qué es lo que sucede, Iron? Tú haces para que te den una indemnización de perjuicios, ¿cierto? Pero si tú quieres que eso se establezca rápido, en 2 meses, con el tema del derecho de petición y con la acción de tutela, podría ayudar para que te devuelvan el producto o te devuelvan el dinero. Hay en ocasiones, Daniel, que se compra algo, algún elemento, especialmente con el de electrodomésticos, y todo tiene su marca, Samsung, LG, bueno, etcétera, hay muchas en el mercado para todo tipo de cosas, y la compro en X almacén, tiene o presenta alguna falla, voy al almacén a que me cura el tema de la garantía y me dicen, no, usted tiene que ir es al fabricante, es decir, la marca. Si me falla algún electrodoméstico Samsung, LG, tiene que ir directamente hasta el G. ¿A quién son yo? Donde no, no, he escuchado algunos casos en específico. Es verdad. ¿Esto es válido? No,
¿Sabes por qué? Porque eso le llaman responsabilidad solidaria. Tanto el productor como el proveedor del producto tienen que hacerse responsables de esa garantía. En tal medida, tú cuando ya se te dañó el producto, tú puedes ir al que él te lo vendió y esa persona tiene que ir donde el productor de ese servicio, pues, o de ese mueble que tú compraste. Entonces, eso es mentira, ¿cierto? Y también es mentira, y se los digo a ustedes, no digan, no es que tengo que guardar la factura, no. Ese tema de la factura. La factura no la tienes que guardar porque todas las entidades están trabajando con facturación electrónica. Y aunque no la guardaras, tú le podías tomar una fotico. Ya es que necesito la original. Tampoco, eso es mentira, Dairo. Ah, o que también tengo que guardar el cartón. La caja. ¿Dónde pone el cartón? Dairo, usted el cartón lo pone debajo de la cama, sí. Lo pone al lado del sótano y eso se te está mojando. Y es que no, tráigame el cartón. No, eso... eso es mentira, eso es una forma de dilatación del proceso. Si no me trae, yo he escuchado mucho con televisores que y hoy los televisores son gigantes, y si no trae la caja original no le vale la garantía. Sí, no, eso en realidad no debería ser así. Yo voy a poner un caso en particular y uno tiene que nombrar locales comerciales que le han ayudado a uno para decir, no, ese me gusta. Cuando estaba en Medellín, compré en Decathlon y es una empresa que se encarga de ropa deportiva, de todo el tema deportivo, ¿cierto? Y fisioterapéutico. Y yo cuando lo compré le dije, no, yo no me voy a llevar la factura, ¿me la puedes dañar? Sí, claro. Y la garantía, ¿no? No se preocupe que eso es por facturación electrónica, solamente con su número de cédula nosotros nos verificamos de que ya lo compraste y vos puedes poner la garantía. Ah, bueno, también me voy a llevar la caja para ponerla ahí debajo de la cama. No, tampoco es necesario, Daniel. Usted sin la caja puede pedir la garantía porque eso ya tiene un código, que es el código que nosotros pusimos en el producto. Entonces, no se dejen engañar, como dicen, denuncie. No, no denuncie, pero sí tenga en cierta medida esa información para que no se dejen usurpar sus derechos como está sucediendo muchas veces acá. Bueno, muy importante esa aclaración. Ni la caja ni la factura es necesaria porque, es, como dice usted, eso es dilatorio. Ahora hablemos de otro tema, y es que si varias veces es recurrente la daña, es decir, llevo, me lo organizan, listo, me lo entregaron, al mes o en menos vuelve y me falla, listo, vuelve, lo llevo. No, esta sí es la definitiva, hay una tercera. Yo ya estoy cansado de que me lo lleven y que me lo reparen. Digo, no, devuélvame la plata o deme uno nuevo. Estoy cansado de estar en esa constante reparación porque me está generando algún perjuicio. Es decir, en el caso de un celular, yo si lo compro es porque lo necesito. Y si está en reparación todo el tiempo, pues no lo estoy utilizando. O una nevera, o un televisor, etcétera. Sí, no, cuando ya llegas, lógicamente, luego de la segunda vez en que lo mandaste para que se fuera y que supuestamente a reparación, tú puedes tomar dos alternativas: reposición, que es uno nuevo, un nuevo producto, en este caso un nuevo celular, o la devolución del dinero. Ya no tiene otra alternativa el productor o proveedor porque ya se vio defectuoso en la venta, ¿cierto? Entonces, como tal, el consumidor puede optar por esas dos opciones. Que la mejor opción en este caso, pues, si sabes que ese mismo producto te salió tan malo, devuelva el dinero y compre otro celular, ¿cierto? Pero esa opción la trae la superintendencia. Bueno, ahora hablemos de cuando son marcas, digamos que un poco no conocidas, o en Colombia no existe sostenibilidad en cuanto al tema de repuestos o de mano de obra calificada que lo repare, en el tema de automóviles o de electrodomésticos o de cualquier otra cosa. Voy y compro eso. ¿Presenta alguna falla? No, lo que pasa es que en Colombia ese producto es muy reciente, entonces no hay repuestos o no hay mano de obra calificada apta para realizar la reparación de eso, entonces no hay que hacer. Entonces toca esperar o mirar qué hacemos, porque con eso me puede salir el vendedor. Sí, eso es muy recurrente, y sobre todo en los automóviles que han llegado, pues, de 10 años hacia acá, pues unas cantidad de marcas impresionantes. Pero es bueno decir que esa persona jurídica se encuentra registrada en Cámara de Comercio. Tú cuando dices esa información y se lo pediste al productor para que lo cambiara, ellos se demoraron 3 meses, tú ahí con ese derecho de petición ya sí puedes ir y demandar frente a la superintendencia. Que se van a demorar en el tiempo, sí, pero ¿eso qué ayuda? Primero, a que la marca, lógicamente, no tenga ese goodwill que nosotros le llamamos, sino que sepan en realidad para qué sirve y que no compren esa marca. Porque hay veces que se explota el carro, y ha sucedido muchas veces que vos te fuiste a dormir y se explotó un dispositivo en el carro y vos decís, ¿qué le pasó a esto?
Es bueno que confíen en ciertas marcas, y son marcas tradicionales, aunque son un poquito más caras, pero es bueno que, digamos, esa alternancia de comprar un producto barato, pero que es muy nuevo y que no se sabe, es mejor no hacerlo. Y eso uno lo dice por experiencia propia, y creo que vos también estás de acuerdo conmigo. Sí, no, a veces lo barato sale caro. Uno siempre, pues obviamente, tiene que buscar ese equilibrio entre precio y calidad, pero a veces no lo tan barato es... Uno compra algo muy barato y se le daña más rápido. En cambio, uno compra a veces algo, hace una inversión mayor y ese elemento le va a durar más tiempo. Yo creo que usted tiene infinidades de ejemplos para darnos aquí. Pero Daniel, vámonos por ahora a una primera pausa y ya regresamos en Al Derecho. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil. Positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. Tres razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna, y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos en Al Derecho, el tema derechos del consumidor, en nuestro segundo programa. Si de pronto usted se conectó exclusivamente para vernos el día de hoy, recuerde que hay un segundo programa. También nos puede ver a través de las redes sociales de Sonsón TV en YouTube. Ahí específicamente también se están subiendo los programas cada vez que salen al aire, se suben ahí, por si le interesa ver la primera parte de este programa o si quiere repetir alguno de los anteriores. Ahí están en nuestras redes sociales para que también los vean. Bueno, Daniel, ya hablamos pues de las marcas comunes. También nos hiciste ahora referencia a que al inicio del primer programa, no en el día de hoy, las personas naturales también pueden ser sancionadas por publicidad engañosa. ¿A qué se podrían someter las personas en este caso? ¿Cuáles serían las sanciones? Si exclusivamente, digamos que monetarias, o también hay penales. Y también para el caso de las empresas, hablemos de algunas sanciones en específico que usted tenga conocimiento, si exclusivamente van a lo monetario a través de la SIC. Eso, yo recuerdo mucho un tema de Jugos Hit, ¿cierto? Que decía 100% fruta natural, y uno decía, pero es que eso no me sabe a fruta, hombre, y es de mandarina o es de mango. Pues a mí me preocupaba la situación, y cuando llegué, lógicamente ya pasó cierto tiempo, demandaron a Hit y tuvo una sanción impresionante. Pues yo no recuerdo en estos momentos el valor, pero fue una sanción monetaria bastante alta.
¿Qué es lo que sucede, Iron? Pues tanto esa empresa como una persona natural que está publicitando su contenido en Sonson TV o en Teleantioquia y no cumple con esos requisitos, desafortunadamente tendría una sanción pecuniaria. Y probablemente, si se hace asesorar bien por una persona, sería un delito penal, ¿cierto? Porque también es ese tema de publicidad engañosa se ve compatible con el tema de delito y también con el tema de derechos del consumidor. Ahora hablemos, como lo decíamos al inicio, también tenemos unos deberes como consumidores y digamos que si de pronto el vendedor se me puede salir por este lado. Poníamos o hablábamos del caso de la nevera. Hay unas hoy en día que por el movimiento ellas tienen un gas y se tienen que dejar reposar creo que una hora antes de ser conectadas. La nevera llega, yo la conecté, se le dañó algo, como yo pues no sabía porque obviamente no leí el manual o de pronto el vendedor no me lo dijo. La garantía no aplicaría en este caso, es decir, dependiendo del uso, se me podrían salir, no es que usted ya no tiene garantía. Sí, Airo, efectivamente esa exoneración se puede dar, ¿cierto? Esa responsabilidad, tanto del productor o del proveedor, diría, no, es que eso fue culpa de un tercero. Ahí podríamos verificar que como él no leyó el manual, en cierta medida diría lo siguiente, bueno, cuando prendiste la nevera, me di cuenta de que la prendiste en el tiempo no determinado y la moviste. Ay, ¿cómo así? Y tú confesaste que sí. Entonces, en ese caso en específico, esa garantía se pierde, ¿cierto? Te tocaría comprar una nueva. O decirle a alguien que sepa, lógicamente, de reparación de neveras ya, yo creo que acá en Sonson conoce mucha gente y personas que son muy buenas para ese tema de reparaciones, que te ayude con la reparación. Porque como tema de garantía legal no sería específico hacerlo. Y digamos que eso no podría ser quizás para que de pronto los vendedores, obviamente en casos hipotéticos, abusen de nosotros por el desconocimiento. Digamos que yo no podía entrar a pelear, buscar un tercero que determine la causa efectiva del daño, pero eso ya sería más tedioso porque habría que pagarle a esa persona, bueno, etcétera. Pero eso se podría prestar, digamos, para que a veces abusen del consumidor. Sí, total. Pero ¿qué es lo que uno dice y sabe que no fue culpa de uno? Demande civilmente, ¿cierto? Hace una demanda civil por una responsabilidad civil contractual. ¿Qué civil contractual, Dairo? Es que hubo un contrato de por medio. ¿El contrato cuál fue? La compraventa de esa nevera, ¿cierto? Si esa nevera en realidad fue un defecto por parte del productor y el productor no quiere reconocerlo, iríamos frente a la SIC, que se encargaría lógicamente de una sanción en el futuro, y nosotros haríamos una demanda por responsabilidad civil contractual, buscando, además de que te devuelvan el dinero, buscar una indemnización de perjuicios, ya sea un lucro cesante o un daño emergente. Hablemos ahora de los elementos de segunda mano o usados. Digamos que en Sonson creo que existe quizás un almacén que se dedique exclusivamente a vender estos elementos usados, pero es muy común entre naturales. Yo tengo mi nevera, me quiero comprar una mejor, pero se la vendo a Dani que la necesita, y ahí el tema de garantías que como es así entre naturales, no hay digamos que una concordancia, o digamos, no, usted sabe que eso era de segunda, ¿yo cómo le voy a dar garantías sobre eso? Uno puede entrar a reclamar sobre ese tipo de negocios. El problema ahí, ¿cuál es, Dairo? Y es para que la gente lo entienda. Él no es comerciante, es una persona natural que no se dedicó a ese tipo de actividades. Sería más complicado, pero ¿cuál sería la alternativa? Demandarlo civilmente, así como te lo había mencionado en el caso anterior. Es complicado porque se puede demorar en el tiempo, pero ir frente a el tema del Estatuto del Consumidor o frente a la SIC a demandar o denunciar sería un tema bastante complicado. Porque no te aceptarían, lógicamente, esa demanda o denuncia. Claro. Incluso acá tenemos como algunos numerales en los cuales la garantía no aplicaría y digamos que es en términos generales por un uso indebido del elemento. En caso no aplicaría la garantía, fuerza mayor o caso fortuito. Primero, el hecho de un tercero. Aquí podríamos dar de pronto un ejemplo. Quizás usted me corrige si estoy equivocado, Daniel. Yo compro la bendita nevera de la que hemos hablado todo el programa. Contrato un vehículo para que me lo lleve a mi casa, en el transcurso del almacén a mi casa pasa algún accidente, de pronto una mala disposición, ahí tampoco aplicaría la garantía, ¿cierto? O quizá nos pueda dar otro ejemplo. Necesitamos que en muchas ocasiones los consumidores sean un poquito vivos, ¿cierto? Y no digamos que nosotros vamos a contratar el vehículo,
sino que le decimos al establecimiento que ellos se encarguen del transporte. Cuando ellos se encargan del transporte, tienen esa responsabilidad. Y si se daña desde el punto de partida, que es la bodega, hasta la casa, ¿quién sería el responsable? El que contrató el medio. En ese caso sería el establecimiento de comercio, que sucede mucho acá eso. Normalmente uno no contrata para que me lo lleven allá al lugar, sino que ellos mismos dicen, nosotros te llevamos el producto. Y eso nos ayuda mucho para en tema de exoneración de la responsabilidad, porque diría, no es que tú eres el culpable, tú contrataste y en cierta medida vos sos el que hiciste el daño. Bueno, por acá también nos habla en un segundo numeral, el uso indebido del bien por parte del consumidor. Otro ejemplo que se me ocurre, Daniel me corrige, un horno, y es para uso doméstico de vez en cuando, pero yo me lo llevo para un establecimiento comercial y 24/7 se me quema. ¿Ese también sería un ejemplo? Sí, también es que la gente lo sepa. Cuando compran los productos hay productos industriales y productos domésticos. Cuando son productos domésticos son para la casa. Cuando son productos industriales son un poquito más caros, pero esos son para los establecimientos de comercio o para las empresas. Ese fue un uso indebido. Si se comprueba de que eso lo hizo esa persona, lógicamente esa garantía se perdía. Listo, y el tercero, y que el consumidor no atienda las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. De esto ya hemos hablado y eso, creo que es básico. Ahí falta uno, que es el caso de fuerza mayor o caso fortuito, ¿cierto? Fuerza mayor es que se cayó la casa, ¿cierto? ¿Y de quién fue la culpa? No, eso es culpa del productor o del proveedor de eso. No, eso fue culpa tuya porque por cosas de la vida se cayó el techo en la nevera, en la bendita nevera, y eso genera lógicamente una exoneración de la responsabilidad y el pago de la garantía por parte del productor o proveedor. Bueno, Daniel, se nos está acabando el programa, pero creo que es importante, hemos hablado a lo largo de estos dos capítulos sobre derechos de consumidor de la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, pero quizás haya alguien que no la conozca, no sepa ni qué es. Hablemos un poco brevemente de qué es esta entidad. Bueno, la Superintendencia de Industria y Comercio es una institución encargada de la vigilancia de ciertas personas jurídicas o naturales que, ya sea, prestan un servicio o dan un producto. ¿Con qué finalidad se creó esa institución? Con la finalidad de que el consumidor o el usuario tenga la facultad de demandar o denunciar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en el futuro no se vean engañados con el tema de publicidad engañosa o en el tema de garantías legales o suplementarias y tengan de nuevo su producto o su servicio en buena calidad. Bueno, Daniel, finalmente, y agradeciéndole enormemente por brindarnos su conocimiento en cuanto a derechos de consumidor, que como dice el dicho popular, no nos dejemos meter el dedo a la boca, no nos dejemos engañar y también, obviamente, también cumplir con los deberes como tal que tenemos como consumidores. Esa recomendación final a nuestros televidentes en cuanto a derechos de consumidor. Bueno, lo primero, contrata con una persona, como lo dije en todo el programa y en estos dos que hemos llevado, que tenga el certificado de existencia y representación legal por la Cámara de Comercio. ¿Con qué razón? Para poder demandar en el futuro. Y también que tenga una buena puntuación, ya sea, digamos, en el tema de las compras por internet, que son ventas a distancia, que sepa que la persona es de Colombia, porque cuando vayas a hacer la petición o el derecho de petición y la persona está en Estados Unidos, tendría más disponibilidad esa persona de salirse, pues, por los lados y no pagar. Recomendación. Y si vos podés, en este caso, que Colombia todavía no ha llegado a un tema ya de tecnología, vayan presencialmente a los centros comerciales y verifiquen el producto. Eso ayudaría mucho. Bueno, Daniel, muchas gracias por estar en Al Derecho, hablarnos de derecho del consumidor, darnos sus conocimientos y educarnos en torno a este tema. Muchas gracias y como siempre lo invitamos al próximo programa, toda esta temporada va a estar con nosotros. Claro que sí. Bueno, de los televidentes, muchas gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias por acompañarnos.